Bueno, Axel, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Feliz de estar acá porque, bueno, no solamente en Rosario, sino en este teatro que es hermoso, que me trae tantísimos recuerdos de tantas veces haber pisado este escenario y bueno, con muchas ganas de que llegue el 10. Presentaste Humano hace muy poquito, un tema que vos decís que es muy personal y muy íntimo. Mi pregunta es, ¿qué tiene de diferente este tema con Tu Amor por Siempre, con Amo, que también son temas como muy íntimos, muy, muy Sí, claro. personales? Bueno, creo que Humano lo que pasa es que trata de una. Habla de amor, pero habla de una temática totalmente diferente. Te voy a amar, tu amor por siempre, amo. Son canciones como de conquista, de dedicar, ¿no? A una persona lo que uno siente, de exponer los sentimientos de ese lado. Y Humano, de alguna forma, traza una analogía con la vida misma, ¿no? Con aceptarnos como somos, como entender que somos seres humanos, que somos como un yin y un yang, que tenemos luces y sombras. Que tenemos, y ojo, las sombras siempre lo aclaro, no son como cosas malas. La sombra por ahí es lo que está oculto porque nos da vergüenza mostrarlo, porque no lo tenemos de todo asumido y aceptado que también tenemos esas debilidades o esos defectos, o porque simplemente tenemos miedo y es válido, ¿no? Entonces, que somos humanos haciendo una experiencia de vida, que nadie nos da un manual para enseñarnos a vivir la vida, que en el camino cometemos errores, que tenemos defectos y virtudes, y que hasta amando a una persona profundamente podemos lastimarla también. O que alguien que nos ama también nos puede lastimar y que es necesario también el perdón. Todo eso hace el crecimiento del ser, ¿no? Y eso nos hace humanos. Por eso la canción Humano traza en una canción de amor, ponele, o de una relación de pareja, ponele, esto, ¿no? De aceptarnos como somos y poniendo las debilidades sobre la mesa es que vamos a crecer. Te escuchaba recién hablar de Rosario y de cómo te recibió y recién cuando hablábamos, cuando empezábamos esta nota, hablabas de este lugar que te vio crecer y te vio llenar este lugar tanta cantidad de veces. ¿Qué tenés con este lugar? ¿Qué representa en tu carrera el Teatro Broadway? Muchísimo. No por nada estamos acá. Y no por nada en Buenos Aires hacemos el teatro ópera. Muchos me dijeron, ¿pero el ópera vas a hacer vos? Sí, porque el ópera fue el primer teatro que yo hice en Buenos Aires sobre calle Corrientes. Entonces es lo mismo esto. El Broadway fue el 18, si no me equivoco. No me quiero equivocar, pero creo el 18 de junio del 2004. La primera vez que lo pisamos, que no estaba lleno esa vez, que estaba poner casi toda la parte de abajo nada más, y algunas pinceladas, pero no estaba lleno. Y era nuestro primer teatro en Rosario, entonces nos conecta con esa esencia, esos primeros pasos. Y después de la pandemia, donde todos sentimos de alguna forma que esto es volver a empezar, reencontrarse con el público ya sin aforo, con la total libertad, sin barbijos, pudiendo bailar, saltar y cantar, es como dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a la esencia de vuelta, vamos al Broadway, como te dije, al ópera en Rosario, vamos a hacer las cosas que nos vieron nacer y nos hicieron crecer. Entonces, este teatro para mí significa muchísimo, muchísimo. Me emociona mucho estar acá de vuelta. ¿Te sucede, por ejemplo, esa emoción a la hora de por ahí interpretar esas canciones que hiciste en su momento? Y con respecto a eso, ¿qué tan difícil es armar una lista de canciones sabiendo que hay tantas, ¿no?, en tu repertorio y tantas que marcaron a mucha gente que te sigue desde esos inicios? Sí, armar la lista es difícil porque uno quiere tocar lo nuevo, obviamente, y generar nuevos puentes de comunicación con la gente actuales, pero inevitablemente están todos los clásicos que generaron esta relación, esta familia, y que uno no puede ni quiere dejar de hacer. A mí, Amo, yo la canté no sé, miles de veces, y yo feliz cada vez que canto Amo, me encanta la canción, y lo que provocamos entre la gente y Y yo. aparte, perdón que interrumpa, en este tiempo desde que sacaste Amo a hoy, va cambiando la manera en la que la cantás y el significado que le das a la Sí, claro, canción. Es también, por como, supuesto. eso está El buenísimo. sentido también de amo, ¿no? Y genera nuevas sensaciones. Entonces, la lista creo que la hacemos un poco entre todos. Porque si bien entre los músicos y yo tenemos una idea, cuando llegás al concierto, llegado el momento de los bises, o a veces antes también alguien interrumpe y te dice, hacé por, no sé, Amada Mía, que es el primer disco en el que dice, haz conmigo lo que quieras, que por supuesto te. Y yo ni pensaba hacerlo. Pero a mí me gusta que la gente se vaya 100% satisfecha de un concierto, que haya escuchado lo que vino a escuchar, porque por ahí esa persona viene por esa canción, puntualmente, que marcó su vida y yo no la hago. Entonces, bueno, está todo bien, pero no me hizo mi canción. Entonces, en el caso mío, el concierto lo armamos un poco entre todos la lista y después es muy espontáneo lo que pasa, lo que surge, y en los bises por ahí estamos media hora de bises haciendo canciones que la gente pide. Es muy difícil, pero bueno. Tengo buena memoria, por suerte, y si no me acuerdo de alguna letra, le digo, bueno, subí, cantala conmigo. Claro. Ya que la provocaste, vení.
Hoy en la radio estábamos repasando un poco las canciones, digamos, que te llevaron a presentarte dentro de un par de semanas acá, y un oyente nos contó que con una de tus canciones ingresó a su matrimonio, en su casamiento. ¿Qué te genera conocer esas historias, digamos, que te vas cruzando con muchos de tus fanáticos y de tus fanáticas? Eso es maravilloso. Es maravilloso, es lo mágico de esto, de la música y ser cantautor. Que uno es por ahí, no te digo protagonista, pero forma parte importante de la vida de un montón de historias y uno ni lo sabe. ¿No? Hasta que no llega. Hoy día con las redes sociales mucho te pueden contar. Pero llegan siempre videos con amo, te voy a amar, tu amor por siempre, celebra la vida, somos uno. Viste, en colegios, en jardines, en universidades, en fundaciones por diferentes lugares del mundo, o esto, cumpleaños de 15, casamientos. Y es maravilloso, es movilizante porque eso hace que uno no pierda los pies sobre la tierra y decir, bueno, esto que hice impactó como una gota que cae en un lago y empieza a hacer una onda expansiva en un montón de gente. Y por más que uno no lo sabe, no quiero dejar de tener conciencia de eso. Bien. ¿Qué nos puedes adelantar sobre el show que vas a presentar en Rosario? ¿Hay una sorpresa? Bueno, no la vas a contar, tienes una sorpresa, pero ¿qué nos puedes adelantar? Va a ser un concierto que repase toda mi trayectoria, Sí. todo, porque justamente la intención es este reinicio, reseteo, ¿no? Sí. Cantar todo, todo lo que ha unido al público conmigo, esta familia hermosa que formamos después de tanto tiempo. Entonces voy a hacer canciones del primer disco, del segundo, del tercer, de todos los discos. Perfecto. Después, todavía no tengo la posibilidad de confirmar a algún artista invitado, pero me encantaría que se pueda confirmar. Así que, bueno, dependerá a veces de las fechas, ¿no? De los artistas, porque es complicado por eso, pero va a ser una noche inolvidable. Y estuviste girando por el exterior. ¿Cómo fue esa gira? ¿Qué nos puedes contar? Hicimos estos últimos meses Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, y hermoso, hermoso, porque hay como. No sé si por la pandemia o qué, pero hay como una euforia renovada de mucho público en cada lugar, no solamente en los conciertos, en los medios de comunicación, mucha euforia y que bueno, eso me carga de mucha pila, ¿no? Me da mucha ilusión también para todo lo que se viene. Va a ser un año de mucha música, prácticamente voy a sacar una canción por mes, todo el año, entre colaboraciones y canciones propias. Así que bueno, me genera mucha ilusión porque hay un público como con muchas ganas de recibir Expectante. canciones nuevas, ¿viste? De Sí. este nuevo lenguaje. Así que feliz por eso y bueno, irán descubriendo mes a mes lo que va saliendo. Ya ahora pronto, a principios de marzo ya sale una canción con un grupo muy conocido de Argentina. ¿Sí? Sí. Y después Género, porque algo muy importante un. tuyo es la Yo hago de versatilidad todo, que tenés. sí. Claro, que sos muy versátil. Yo me llaman del rock, estoy. Me llaman del folclore, Claro. estoy. Del tropical, el cuarteto, la cumbia, yo El tango estoy. también. Está por ¿Eh? ahí. El tango El también. tango también, yo estoy donde. Es que para mí la música es como un idioma universal, ¿no? Y yo siempre firmo casi todos mis posteos, la música nos une. Hace muchos años, antes que existía el Instagram, ya en Twitter lo ponía, la música nos une. Porque es un lenguaje de sentimientos y emociones que no tiene palabra. Claro. Entonces, no importa el género musical, si vos tenés buena voluntad y creo que es genuino y no es forzado. Siempre se enriquecen ambos artistas y las canciones, y el público lo agradece. Entonces ahora sale una canción con un grupo que está lejos de mi estilo. Después en abril sale una canción de una película que hice, que protagoniza Mariano Martínez, Brandoni, Rodrigo Guirao y gran elenco, como se dice, gran elenco. En mayo sale una canción con un artista de España, en junio, julio con un artista de Colombia. Tengo dos canciones con un artista de Uruguay también hechas para mitad de año, así que mucha música para este año. Invitamos al público de Rosario. Por supuesto. Viernes 10 de marzo ya están las entradas a la venta, no solamente en el teatro, por supuesto en boleterías como siempre, sino en tuticket.com. Ahí pueden también adquirir sus entradas a vivir una noche especial. Los que ya me conocen saben lo que van a vivir y aún mucho mejor. Los que no vinieron nunca a verme no pierdan la oportunidad. Porque se van a sorprender. 10 de marzo, Teatro Broadway, aquí estamos. Gracias.